Diego, pica en directo, en directo. ¡Ay, se ha escapado! ¿Lo has visto? Bueno, aquí ya tenemos el primero del día. Muy pequeño. Vamos a soltarlo. Vamos a ver. Ya se fue. Bueno. Hoy sí tenemos otro machete ya. Un poco más grande. A ver si ya van saliendo todos más grandes. Aquí le vemos. En el chorro. Mirad ahí. El agua se toca la espina. Bueno, aquí tenemos otro bass. Cada vez son más grandes los que van saliendo. Madura. Vamos a ver si existe, no lo creo. Pero es que muerde. Ya tres. Falta el siluro, pero ya llevamos. Por fin ya hemos sacado otro después de un par de horas ahí parado sin sacar nada. Pues al fin ha llegado este, lo hemos pesado y son 600 gramos lo que ha pesado. Y nada, este es lo voy a dedicar a Morón, a Elías, a Isma, a Oscar, a Alfonso, a Cállate la Boca, a todos. Vamos a soltar nosotros el bar. El agua está bastante fría. Vamos a soltarlo.
se va. No. Bueno, sí, bájatele. No, bájatele. Está vive. Tiene 808 o 807. Ah, bueno, no es 100 gramos. Estamos más que ellos. ¿Qué la metes en el agua? Bueno, aquí tenemos un bar, ha entrado con este bifle de rapada, lo he estrenado hoy. Y vamos a soltarle. Estoy muy delante con él. Y ha entrado. Bueno, una rajilla enorme aquí. Vamos a dar con el chorro y vamos a soltarla. Ya la hay. Ha entrado con una cucharilla buscando siluros. Pues entra el bar, ¿sabes? Con esta cucharilla de Copper Black. Y vamos a ver si nos entra algún siluro más. No, algún chido o que no hemos hecho ninguno. Oh, otra vez nos entra otro las bas. Intentando pescar siluros con esta cucharilla, madre mía, es que no lo entiendo. Este es más grandecito que el otro, como puedes observar. Bueno, yo no me quejo, ¿sabes? He venido por ahí de sacar siluros, pero al final han sido bases, obviamente. Van a ser bases. Así que, adiós, compañero. Gracias, pues. Vamos, papá.